Las fuertes lluvias generan repercusión en la planta de captación de agua potable de Santo Domingo. El alto nivel de turbiedad provoca la paralización de la producción. Personal realizó el proceso de evacuación de escombros en rejillas y la limpieza de los canales de captación, explicó Pablo Chang Wang, subgerente de operación y mantenimiento de EPMAPA. Nosotros tuvimos una precipitación muy alta el día sábado, que es la primera de invierno, la que viene acarreando todos los desperdicios. Tuvimos unas complicaciones en la captación. Nosotros tenemos a la entrada de la captación palizadas, piedras, palos, animales muertos. Eso lo que ocasiona es el taponamiento de la rejilla de entrada de agua y por lo tanto baja la producción de agua potable en la ciudad. En época invernal, las lluvias impiden una continua producción y distribución a la ciudad. Ante esta situación, la principal recomendación a la ciudadanía es racionalizar el agua para evitar desabastecimiento de líquido vital. Pedimos comprensión a la ciudadanía y a su vez que haga uso racional del agua. La cantidad que sea necesaria, que no desperdicien el agua potable. Chang recalcó que no se puede tratar el agua con un elevado grado de turbiedad, ya que esto significaría mayor costo para la empresa. Cuando hay más lluvia, nosotros tenemos mayor turbiedad y el potabilizar el agua con unas altas índices de turbiedad es más costoso. Las proyecciones de precipitaciones para este viernes 14 de enero son lluvias débiles a lo largo del día, siendo las 24 horas con mayor cantidad al registrar 1.2 milímetros de agua, lo que podría generar nuevos inconvenientes en la planta de captación.